En el comienzo quiero agradecer a Dios que me permite compartir con ustedes nuevamente este programa cultural denominado Chaco Puro. Con el apoyo del Gobierno Autónomo Regional de Bellamonte, el Fondo Rotatorio, Technology, Luisito Torres. Y ahora mediante YouTube nos permite llegar a muchos países, cruzar fronteras desde acá, desde Chaco Puro, hacerles llegar un gran saludo. Agradeciéndole a Dalmiro también por permitirnos llegar a ocupar su propiedad para el escenario de este programa. Desde acá vamos a ir a escuchar en el comienzo a un palmareño, Luchín Ceballos. Desde acá te mando un abrazo, una samba que le pertenece al fronterizo Cacho Castillo con este tema y en la voz, en la interpretación de Luchín Ceballos, iniciamos su programa como es Chaco Puro. Si está obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa y lávela cuanto antes. Dese un baño. Desinfecte con alcohol las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestre su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19. La garantía y seriedad de siempre. Technology. Con los servicios de mantenimiento de computadoras, reparación, actualización y lo nuevo en accesorios, hardware y software. Technology. Atención esmerada, con novedades cada semana, celulares, tablets y mucho más. Technology. La tecnología en tus manos. Te esperamos en Avenida Méndez Arcos, número 17, entre calle Chuquisaca y Ayacucho. Contacto 773-46-396. Technology. Somos de la Brigada del Gobierno Autónomo Regional de Villamonte. Nosotros venimos trabajando desde un comienzo con la desinfección a todos los vehículos que ingresan a la ciudad de Villamonte. A pedido de la gente y con el apoyo y la iniciativa del ingeniero Ronald Ruiz, se ha venido trabajando. Con cuatro brigadas se está utilizando es en sí hipoclorito al 3%. Nos decimos que somos los guardianes contra el COVID porque resguardamos a la ciudad de Villamonte desde aquí, desde el punto de Chimeo. También decirle a la población de Villamonte que por favor tengan más cuidado con el tema del uso del barbijo, de la desinfección de la mano, hasta con la desinfección de los productos que comen. Recomendarles que se cuiden, porque si te cuidas vos, nos cuidamos todos. Solo en Videocable Aguaragüe. Es todo un mundo de entretenimiento a tu alcance, con lo mejor en películas, deportes, infantiles, culturales, musicales, con más de 60 canales a tu disposición. Llama ya y adquiera nuestros servicios al 467-22-090 o al 467-22-280. Videocable Aguaragüe. Alegra mi corazón, debajo un poncho de cielo se vive la tradición. Villamonte, Villamonte, tierra heroica, río y sol, orgullo de mi gran Chaco, so quebrachoso mi thank you.
Hoy me encuentro en otro sector de la propiedad de Almiro Cuellar, propiamente en el Corral, donde acá, en un festival Chaco Sin Frontera, se vivió un domingo de tradición. Inició la mañana con la ambrosía y después el concurso de pialadores. Y acá se encontraron los amigos, invitados de Dalmiro. Los no invitados también vinieron acá para disfrutar este hermoso evento, que tiene la única finalidad de revalorizar, rescatar, difundir las tradiciones como son las marcadas. Eso es lo que se vivió acá en un domingo de tradición, con la presencia de un gran violinista argentino como Fermín Pereira, Lázaro Caballero, que vino desde Formosa, hicimos una nota muy bonita con él que la vamos a compartir también. Así que desde acá, desde el Corral del Rancho del Cantor, en un festival Chaco Sin Frontera, usted disfrute el concurso de pialadores y de esta manera continuamos difundiendo nuestras costumbres y tradiciones por Chaco Puro. Como una actividad más del Festival Chaco Sin Fronteras, se realiza el Domingo de Tradición, entre ellas la ambrosía al pie de la vaca en horas de la mañana y luego el concurso de pialadores en el Corral del Rancho del Cantor. Este espectáculo tiene la única finalidad de preservar nuestras costumbres y tradiciones, donde la destreza del hombre chaqueño se pone en manifiesto ante la mirada de los visitantes que llegan a dicho evento. Un encuentro para compartir entre amigos, donde la faena de la marcada tiene su razón de ser y de realizarse, ya que por mucho tiempo es parte de la vivencia de la familia chaqueña en los puestos ganaderos, donde el marcar, despuntar, castrar a los animales tiene su motivo y justificación de hacerlo. No se trata de un acto más de diversión. En este encuentro no pueden faltar los montados a caballos y mucho menos el bombo y el violín, como también una zamba, una chacarera y copleros. A continuación, un compacto de lo que aconteció en el Festival Chaco Sin Fronteras en un domingo de tradición. En el Rancho del Cantor,
Sevilla no tiene nombre el corral, ya le vamos a poner uno que se respete. Aquí está el corral, ahí está, está bonito Lázaro, caballero, está este, Stefan, está. A ver, soltamos ese más. Y después de acá, esta samita, nuestros seis peleadores que han clasificado, van a llegar a clasificar solamente tres. O sea que los tres que hoy bien son los clasificados. Estamos entendiendo, mi hermano. Lindo, lindo. Como pelo y gringo. Hoy compartir con usted una nota muy bonita junto a Lázaro Caballero. Hermano, bienvenido a este hermoso festival. ¿Cómo estás, y bueno, con ese corazón grande de venir a dar un granito de arena para claro. este festival solidario. Claro, claro. Y bueno, para el programa también, hermano, es un gusto tenerte acá, bueno, compartir la nota con tus amigos. Así que al comienzo, mandarle un saludo a Villamonte por Chacopú. Bueno, bueno, un saludo para todo Villamonte, para todo Bolivia. Bueno, de este programa, de mi querido amigo Jorge Alcoreza, Chacopú. Bueno, la verdad, contento, Jorgito, por venir a aportar un granito de arena, por venir a aportar lo que nos gusta hacer a nosotros también, que es la música, ¿no? Para este festival, que bueno, que es por una muy buena causa, que en este año creo que es para los adultos mayores, para ayudarle a mejorar un poco la casa y eso, así que la verdad que bueno, a mí me llena de orgullo que hayan estas cosas. Yo vengo. ¿Cuántos kilómetros recorrido para llegar hasta acá? ¿De qué parte, hermano? 1400 kilómetros hicimos. Formoseño, sí. Yo soy de Gran Guardia, un paraje chiquito, hermano, de 1200 habitantes. Y bueno, y ahí yo vivo ahí. Pero en Formosa tengo el... Ahí están todos mis músicos, los changos, así que de ahí partimos siempre. Y entre la actividad, usted es bien campestre, de a caballo, un hombre de campo, que sabe manejar animales. Así es, más o menos. ¿Le gusta pialar? Me gusta correr, me gusta hacer muchas cosas. Soy bastante, me crié en el campo de chiquito y bueno, y ahora hace 3 años que ya estoy acreenciado ahí en el campo, ahí tengo mi casa. ¿Y el violincito? Ahí siempre conmigo, violín y guitarra no falta. ¿Cuántos años tenías cuando aprendiste a tocar el violín? Yo tenía 15 años cuando me regaló mi viejo el violín, hace 10 años sería. Hoy día tengo 25. ¿Y fue a escuela o fue algo así? No, así fui a un profesor, pero me habré ido un mes, porque yo ya más o menos lo tenía. Ya tenía el talento, ¿no es cierto? No sé si el talento, pero ya lo tenía jugado más o menos y ya empecé a sacar y así te metí. Queremos conocer ya cuántos discos grabados. Y bueno, nosotros ya tenemos 7 discos grabados, 7 materiales discográficos grabados. Bueno, ahora yo tengo los dos últimos, te voy a dejar para que vos los escuches, tengo ahí unos temas lindos. Bueno. Y bueno, sí, de los dos últimos discos los tengo, grabamos 7 discos ya. Llevamos por el octavo ahora, grabamos temas tuyos, discos anteriores. Y bueno, y ahora en este próximo disco también van a ir temas. ¿Y te gusta la chacarera y todo? Sí, qué chacarera, hermano. Importante que sea de grado tuyo. Yo ya la estamos probando despacito. No la hacemos en vivo todavía porque queremos dar la sorpresa, pero. Para mí un gusto, hermano. No, para mí un placer. Ser parte de tu trayectoria con ese talento tan grande. La gente te recibe bien, te quiere mucho por acá. Muy bonita tu participación, así que mandale un saludo a Chaco Puro, hermano, y gracias por compartir conmigo esta nota. Muchas gracias, Jorgito, la verdad que la admiración que te tenemos los músicos que hacemos la música del Chaco allá en Argentina, te tenemos admiración porque un tema impresionantemente lindo, ¿no? Así que bueno, le agradezco mucho y un saludo para Chaco Puro, para todo ese programa tan lindo, y bueno, y tratamos de hacer la vivencia del Chaco todos los días.
Chauconesa. Los amigos el amigo Carlos de la ciudad de Cartagena, Margarita y María Fernández. Fuerte el aplauso para los esposos estos que bailan muy bien. ¡Qué barro! ¡Qué lindo! Los amigos. Entusiasta en lo que hace, muy firme en sus decisiones y su pensamiento, más que nada. Tiene una posición muy firme en lo que quiere y dónde quiere llegar a estar, ¿no? El día de mañana, porque hay un viejo dicho que empieces a hacer hoy lo que quieres o dónde quieras estar mañana. Así que yo creo que eso es algo que Dalmiro Cuellar vino construyendo hace muchos años. Y bueno, yo también fui parte de su trayectoria en alguna oportunidad, así que bueno, también lo conozco muy de cerca. Así que esta es una oportunidad más para, bueno, brindarse a la gente, llegarle con este gesto de solidaridad. Así que bueno, Dalmiro siempre hizo este festival solidario, así que bueno, nosotros siempre estamos para ayudar. Y así que bueno, de aquí en más siempre vamos a estar para ayudar. Así que ha sido una excelente presentación de nosotros anoche. La verdad que bueno, nos ganamos un gran cariño del público boliviano, villamonteño y bueno, de muchos lugares que vinieron. Así que bueno, sinceramente nos llevamos ese recuerdo lindo. Bueno, a través de Chaco Puro, gracias hermano por este espacio. Y bueno, tenemos tantos amigos, seguidores, y bueno, hoy me siento un referente, un representante de nuestro Chaco Salteño. Así que bueno, estar acá en este corral mágico de Dalmiro Cuellar, que ya la viene peleando desde hace cuánto, así que yo creo que hoy se demuestra y florece el entusiasmo de la gente que viene a querer colaborar. Así que bueno, hoy somos parte de esto también. Y gracias a vos por este medio, por este espacio. Así que bueno, sinceramente, muy agradecido. Gracias, hermano querido. Oh,
No, y a mí me encanta venir cada año, venir a participar de este festival, año a año se lleva a cabo. Y me gusta la tradición chaqueña, si Dios no creo, porque me crió. De niño siempre venía haciendo estas cosas, siempre me ha gustado lo más, montar caballo, montar manzana, gambera. Año a año siempre. Cada vuelta demuestro lo que soy un poquito, a poco uno no se va logrando, ¿no? Lo siento. Está obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa y lávela cuanto antes. Dese un baño. Desinfecte con alcohol las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestre su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19. Solo en Videocable Aguaragüe. Es todo un mundo de entretenimiento a tu alcance. Con lo mejor en películas, deportes, infantiles, culturales, musicales. Con más de 60 canales a tu disposición. Llama ya y adquiera nuestros servicios al 467-22-090 o al 467-22-280. Videocable Aguaragüe. Consejos para prevenir la diseminación del coronavirus. Para prevenir enfermedades virales respiratorias como coronavirus, se recomienda
Evite el contacto cercano con personas enfermas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosas o estornudes. Luego tira el pañuelo a la basura y lávate las manos. Si no tienes un pañuelo de papel, tose o estornuda en tu codo, no en tus manos. Lávate las manos frecuentemente con agua y con jabón por al menos 20 segundos, especialmente si estás en lugares públicos, después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Quédate en casa si estás enfermo. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. Usando un producto común de limpieza de uso doméstico, en rociador o toallita. Si tienes fiebre, tos y síntomas de resfrío o gripe, comunícate con tu doctor. Usa mascarilla para evitar contagiar a otros. Si estás en un área donde hay casos confirmados de coronavirus, evita ir a lugares cerrados con mucha gente. Usa mascarilla si no puedes evitar estar en contacto con otras personas que pudieran estar infectadas. El uso de mascarilla es también esencial para los trabajadores en el área de salud y las personas que cuidan a alguien en un entorno cerrado. Recuerda que las mascarillas ofrecen cierta protección, pero no bloquean todas las partículas. Quédate en casa, seamos responsables. Es un mensaje del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco Villamontes. Con la garantía y seriedad de siempre. Technology. Con los servicios de mantenimiento de computadoras, reparación, actualización y lo nuevo en accesorios. Hardware y software. Technology. Atenciones miradas. Con novedades cada semana. Celulares, tablets y mucho más. Technology. La tecnología en tus manos. Te esperamos en Avenida Méndez Arcos, número 17, entre calle Chuquisaca y Ayacucho. Contacto 773-46-396. Technology. Hospitalaria, sencilla como mi voz, de linda y guapa mujeres, chaqueño bien domado. ¡Eva, qué cosa linda, mi Chaco! El Festival Chaco Sin Fronteras se tenía que haber realizado ya en este nuevo año, la 14ª versión. Se suspendió por el problema de la pandemia del coronavirus. Pero el Chaco Puro tiene registrados importantes archivos. Pero ahora yo los invito a que usted disfrute de un compacto de algunos artistas que tuvieron en el Festival Chaco Sin Fronteras, acá en el puesto El Rancho del Cantor. Thank you.
Salta, Argentina, localidad del Carril. Y bueno, soy malambista, bailarín, profesor de folclore. Y hace muchos años que deseaba conocer este hermoso festival acá en Villa Monte. Pago la vertiente del famoso Dalmiro Cuella. Y bueno, agradecerle a él, primero y principal, la gran humildad y la gran persona que es. Acá no ha hecho sentir como nuestra casa y realmente una persona gaucha como tiene que ser, porque muchas veces no es tan solo un gaucho por andar a caballo, sino por la manera de ser, una persona de buen corazón, humilde. Y bueno, agradecerle haber venido a compartir mi arte acá y poder haber aportado un granito de arena. Así que gracias a Dalmiro, a su familia y a todo el pago de la vertiente. Saludos para el programa
Chaco Puro, bien reconocido en esta región, porque siempre habla de las costumbres montaras, del hombre de campo, de la gente, de los quebrachales, de los algarrobos, la gente del río, del monte, del cazador, del pescador, del corredor. Así que un fuerte abrazo a este hermoso programa, amigo. Yeah.
juega el duro, cualquier animal. Yo la saco sentando galopar. Canto a mi suerte por ser campeador. Yo soy como el lazo duro para el dolor. El pedo de mi vida se terminará si no estás de carne la llena. Tiene el mencho y no se puede aguantar. Ese que tranca un vacuno de puro gusto nomás, y al potro bruto y salvaje mansito la de dejar. El que soporta de pie el tirón de algún pial, conocedor de penurias y de dura adversidad. Ese que las heladas ni el más crudo vendaval, o el peor de los calores le hace mella taitá. Cuestero que en madrugadas de lluvia, rayos y trueno, con su caballo y su pelo va a cumplir con su jornal. ¡Ese es el mencho argentino!
allá, en la gesta de Malvina y Soledad, amará con sus huesos el suelo patrio Taitán, y escribiera con su sangre la historia una vez más, la estirpe del argentino macho valiente y tenaz, el que viste con orgullo la pincha tradicional, canillera, guardamonte y de fuera Che Taitán, sombrero, bombacha y bota cuando se va a bailar, y le sube un chamamé en dos hileras nomás, para expresar su alegría bailando con lo que llevo hecho adentro se me quiso revelar, herencia de mi padre Lázaro y de mi abuelo Taitán, y oí decir con orgullo yo soy el José Taitán, alambrador, esquilador, trompero de esta inmensa soledad, ese es el Mencho argentino en Paranda que está. Para ser Mencho de estancia hay que tener condición, valentía, brazo fuerte, audacia y vocación, oficio que no se aprende en una escuela, Taitán, te va enseñando la vida tu propio pueblo nomás. ¿Cómo no voy a brindar este homenaje mejor a este criollo argentino que no reniega de su condición? Que si usted le preguntara, ¿dónde trabaja, señor? Con orgullo te contesto, yo soy Mencho, de Villamonte, de Bolivia, de Aguacerito y de La Unión, a ese Mencho de estancia que muchos quieren despreciar. ¡Vale de gas y a la punta de los dedos, Che Taitán! Porque le sobra orgullo, hombría y honestidad, porque le sobra coraje y le sobra dignidad, y porque bien argentino está. Muchas gracias, nos vamos, gente, chao, hasta siempre. Vive la tradición. Villamonte, Villamonte, tierra heroica, río y sol, orgullo de mi mancha, coso, que rachoso mito. Así hemos llegado al final del programa, un agradecimiento a Dalmiro Cuellar. Muchas gracias, hermano, por permitirme nuevamente llegar hasta tu propiedad, al Rancho del Cantor, y acá ocupar hermosos lugares para el escenario en la presentación de este programa Como es Chaco Puro. A ustedes muchas gracias por la compañía, a mis auspiciadores muchas gracias por el apoyo para continuar nosotros difundiendo este programa que tiene la única finalidad de llevarles a ustedes lo lindo que es nuestro Chaco, vivencia de la gente, costumbres y tradiciones, y ojalá que esta pandemia termine pronto para que así podamos nuevamente volver al trabajo habitual que hacíamos de viajar, hacer entrevistas, y bueno, esto va a pasar. Muchas gracias nuevamente y la invitación para que nos reencontremos el próximo fin de semana, si Dios lo permite. Y de esta manera les quedo muy agradecido por su compañía. Dios nos permite reencontrarnos el próximo fin de semana.